Señora Paula Prado, si realmente usted cumpliera todas las leyes con tanto entusiasmo como os defiende en el Parlamento, estaría usted en muchas mejores condiciones en las que está en este momento. Entonces, cuando hablamos de cumplir las leyes, cumplámoslas todas y defendamos el cumplimiento de todas exhaustivamente, porque a mí me gustaría saber cómo se trataría la Unión Europea tan alabada por ustedes, pues los temas como aceptación de regalos y cosas de ese tipo, que parece que ahí nos da igual lo que opinen a Unión Europea y lo que diga a legalidades. Bien, no leímos el artículo 5 de la ley entero, bueno, creo que no es cuestión de que se lea aquí entero, pero si quiero leemos entero, porque lo que establece el propio artículo 5 es que sí hay fórmulas por parte de los Estados miembros para la transposición de la normativa, si consideran que hay razones para mantener un control sobre las mismas, se establezca ese control justificando. Sí, señora Prado, sí que podía leer y no leen entero porque me parece con tiempo para leerlo entero. Supongo que todos los diputados tengan leído toda la documentación que tenga pleno. Y ustedes también, por lo tanto, supongo que no necesita que las lean. Falaba ustedes de que las máquinas de tipo A no son un xogo. Bueno, no son un xogo con premio metálico, pero sí un xogo con premio. Y a máquina no crea adicción. Tampoco las máquinas tragaferras son las que crean adicción. E o uso y abuso de las máquinas o que crea adicción. Las cosas en sí no son boas ni malas, son boas o malas dependiendo del uso que se haga. Y sí es cierto que todos los expertos cada vez más están hablando de esa problemática que se nos ve encima y que no hay que ser tan obediente. Y nos no presentamos enmiendas parciales porque no podíamos presentar enmendas parciales si no las presentaríamos. O no me parece increíble que usted venga aquí a decirme que ahora y vos presente aquí las enmiendas parciales que no permiten que se presenten por lo trámite en que se presentan estas modificaciones. Por lo tanto, no sé si hipócrita. Xa para empezar, non sei se é hipócrita. E despois é certo que houve modificacións. A lei 1/2010 modificouse os aspectos do xogo que se consideraron que había que modificar, e isto non se modificaron, e eu entendo que non se modificaron porque había conciencia de que era necesario ter un certo control sobre estas máquinas polas consecuencias que están traendo a unha xeración que non é a súa. Pero a xeración despois da súa, a xente nova, ahora sí que llevan a traer problema a esas máquinas moito máis que as outras. E eu decía, porque non son as máquinas da súa xeración, non é o comecocos, non son esas máquinas simples, son máquinas que teñen realmente instalar os sistemas para que creen adicción, sobre todo en nenos e adolescentes, máquinas que se asaillan do mundo. E que o que non sirve que os paisos controlen en casa cando baixen e no seu barrio teñan 60.000 máquinas preparadas para que sigan xogando no que os seus pais lle prohíben. Por lo tanto, o único que decimos en esta enmenda é que se utilicen todas as cales e todas as posibilidades que a propia directiva establece para limitar, para controlar, non limitar, para controlar cales son esas máquinas que se instalan, cantas, temos cale o acceso dos menores a esas máquinas e non, dentro duns anos, entender que temos que prohibirla como hai que prohibir as tragaperras. Evitemos males maiores e suprimamos trámites burocráticos, que aí é certo, a lei obliga a suprimir trámites burocráticos, pero que non diga que a liberalización sea tal que aquí se poda instalar calquera, en calquera sitio, con número que quera de máquinas, dándolle acceso a todos os adolescentes e a toda a infancia sin ningún tipo de control por parte da administración. Por lo tanto, nos mantemos a nosa enmenda y todo hoy entendemos que a Xunta o Partido Popular, o único que fai é poñer disculpas de mal pagador para seguir sendo moi obediente coa Troika e co goberno do Estado. Nada máis.